Casa de Peppa. ¿Por qué no vamos a visitar a mis abuelos? Su casa está más adelante. Caminemos por aquí. Casa de la abuela y del abuelo. Esta es la casa de mis abuelos. El abuelo siempre está en el jardín y la abuela cuida de las gallinas. Esta es la casa de la abuela y del abuelo cerdito. Peppa siempre se divierte aquí. El loro Lucas imita todo lo que haces. ¿Por qué no intenta saltar o hacer algún sonido? ¡Squeak, squeak! ¡Hola, señora gallina! ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegra verte, Peppa. ¡Ah! Veo que trajiste a un amigo. ¡Hola! ¿Has visto a una gallina por aquí? Sí, abuela. Se acaba de ir. ¡Cielos! Eso no es bueno. Peppa, ¿me pueden ayudar a buscar las gallinas que faltan? No creo que se hayan ido muy lejos. Sí, sí, abuela. Las encontraremos. Parece que las gallinas de la abuela se escaparon del gallinero. ¿Puedes ayudarla a reagruparlas? ¡Excelente! Solo quedan dos gallinas. ¡Veo una gallina! Gracias. Creo que aún queda una gallina. Esa era la última. Ahora todas las gallinas están a salvo gracias a ustedes. Hola, niños. ¿Vinieron a ver las gallinas? Están bien, abuela cerdita. Están más que bien, Peppa.
porque tú y tu amigo las devolvieron al gallinero. Sus huevos eclosionaron y ahora tenemos pollitos. ¡Pollitos! Sí. ¿Quieren verlos? Sí, por favor, abuela. ¡Muéstranos los pollitos! Véanlo con sus propios ojos. Están durmiendo en su casita ahora. I'm a little chick singing cheek, cheek, cheek. I like to pick up food with my beak, beak, beak. I'm a fluffy yellow head and straw for my bed. And I jump up and down singing cheek, cheek, cheek. Se llama compost. Es una mezcla especial que uso para fertilizar las verduras. ¡Cuidado! Es muy apestoso. ¿Qué significa fertilizar, abuelo? Significa que las ayudará a crecer más grandes y a ser más deliciosas. ¿Por qué no intentas poner un poco en esta área? ¡Sígueme! 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 Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando semillas para que crezcan nuevas plantas en el jardín. ¿Quieren ayudarme? Sí, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero escoge alguna planta del jardín y toma una semilla. ¿Cualquier planta? Sí, Pepa. La que prefieras. Pero no sé cuál escoger. Ya sé. ¿Me ayudas a elegir una? Ayuda a Pepa y al abuelo a plantar en el jardín. Ve hasta alguna planta y recoge una semilla. ¿Ya tienes la semilla? ¡Bien hecho! Ahora regresa y plántala aquí. Primero, haz un pequeño hoyo. Ahora coloca la semilla. Cúbrela con tierra y riégala. ¡Fantástico! Ahora crecerá una planta aquí. ¿Tardará mucho tiempo, abuelo? ¡Oh, sí! Las plantas crecen muy lento. Debes regresar cada cierto tiempo para ver cuánto ha crecido tu planta. ¡Bien hecho! Plantaste una semilla en el jardín del abuelo. Recuerda volver cada tanto para ver cuánto ha crecido. El cuenco de Lucas está vacío. Debe tener hambre. ¿Y si vamos por un poco de comida para llenar su cuenco?
está lleno. No necesitamos más comida. ¿Y si miramos por aquí? Hola, Peppa. Hola, amigo de Peppa. Hola, abuelo. Peppa, creo que nos va a dar hambre de tanto esperar que crezcan los vegetales. ¿Quieres algo de comer? Sí, por favor. ¡Espléndido! Entonces vayan por unos huevos al gallinero de la abuela cerdita y tráiganlos a la cocina. ¡Bien! El abuelo cerdito quiere que traigan unos huevos del gallinero y que los lleven a la cocina. Así él y la abuela cerdita pueden cocinar. Primero, vamos al gallinero. ¡Por aquí! ¡Hola, niños! ¡Hola, abuela! ¿Vinieron a ver las gallinas? No, no, abuela. El abuelo nos envió por huevos para preparar una comida deliciosa. ¡Ya veo! ¿Les importaría recogerlos? Busquen dentro de la casita. ¡Gracias, gallinas! ¡Ah! Veo que consiguieron los huevos. ¿Pueden llevarlos a la cocina? Me adelantaré y los esperaré allí. La abuela y el abuelo cerdito los esperan en la cocina. No tarden demasiado. ¡Ah! ¡Ahí están! Espero que tengan hambre. ¡Sí! ¿Tienes hambre? Preparamos unos deliciosos huevos duros. ¿Quieren sentarse a la mesa? ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Disfruten su comida! ¡Qué rico! Me alegra que te guste. ¡Ah! ¡Qué rico! Lo siento, Lucas. No creo que puedas comer esto. ¡Qué rico! ¡Hola, niños! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, abuelo! ¡Nos estamos divirtiendo mucho! Me pregunto si... ¿les gustan los aviones? ¡Sí, sí! ¡Fantástico! ¿Quieren venir conmigo? ¡Claro! ¿A dónde vamos, abuelo? Ya verán. Un momento. ¡Llegamos! Ahora esperen un segundo. Vaya, ¿en dónde lo dejé? ¡Ja, ja! Aquí está. ¿Qué es eso, abuelo? Es un avión de juguete. ¡Miren! ¡Guau! Abuelo Cerdito construyó un avión de juguete. ¿Te gustaría hacer acrobacias? ¿Quieres?
¿Quieren un recorrido por la casa? ¿Qué fue eso? ¡Oh! Aterrizar es lo difícil. Es el mejor avión de juguete de todo el mundo. Gracias, Peppa. A Peppa y al abuelo les encantan los aviones de juguete. A todo el mundo les gusta.